Cuidado, está. Yeah. And Daddy, what do you want to tell me after? Buenos días. Venimos Michi y yo caminando a la escuela y viene Michi hablando con Josh. Y no le quiso colgar antes de salirse de la casa y dice, no, te vienes con nosotros. Ahorita le enseñas a papi tu escuelita. Daddy, I want to show you my school right now. Oigan, ya ando de excelsa otra vez con la bata esta. Ahorita me pinto y así. Como me bañé ayer en la noche y hace mucho que no, o sea, decidí bañarme en la noche, me dormí con el pelo así, entonces me hizo todo feo, o sea, solo me lo cepillé y ya. Es donde dormí con el pelo húmedo. Pero bueno, mi mamá ya puso el café. ¿Qué creen que van a hacer aquí en la casa? Gorditas sanluiseñas otra vez. Mi mamá ya está con el guiso y fui a comprar la maseca. Según ella ya tenía todo. Déjame ayudar a comprar la maseca. Ay. Y bueno, Vale le hizo avena en la mañana, pero como que sobró mucha. Mi mamá hizo mucha. Y ahorita yo lo que voy a hacer, de antojada, es que Marta trajo... La otra vez, ¿se acuerdan que les dije? Ay, me voy a comer un taco que está por aquí de chorizo. Le sobró a Marta y le dije, Marta. Y yo, mamá, pues hay que hacer taquitos de esos, de chorizo. Estaba bien bueno. Me dijo, no, eso lo trajo Marta. Y yo, Marta, ¿dónde compraste el chorizo? Yo lo hago. Ay, no, y ella hizo las tortillas de maíz bien ricas. ¿Cómo hiciste las tortillas de maíz de taquito de chorizo? Lo hice con huevo, el primer chorizo lo hice bien. Ajá. Y ya después le puse el huevo. ¿Pero dónde compraste ese chorizo? El chorizo lo venden por ahí donde yo vivo. Tráete de ese, Marta, está bien bueno. Sí. Está más rico que hasta el de la tortilla. Hice las tortillas. Pero ella hace las tortillas, oiga. ¿Con la de la maseca? Sí. ¿Y ahorita haces las gorditas? Sí. Ay, qué rico. Entonces Marta me dijo, sí, me va a compartir un taquito de deshebrada. Me dijo, pruébele deshebrada. Entonces, ahorita vamos a hacer gorditas, pero me compartió un taquito de deshebrada y la verdad, yo no pude resistirme. Entonces me voy a calentar un poquito a Marta. Estoy editando, me voy a echar un taco de deshebrada. Vean, lo hizo Marta, qué rico. Es que Marta hace las tortillas, las gorditas deliciosas. Qué bárbaro. Yo no soy tan fan de la deshebrada porque como que siempre siento que le falta sabor. Es la deshebrada más rica que he probado, se los juro. Lo voy a decir a Marta que me haga. Oh, está buenísima. Lo voy a decir que me enseñe a hacer esa receta. Se los juro que está súper abril aprobada. No mi cara, el taco. Vaya, ¿qué hora vamos a almorzar? Ajá. A las 12 de la tarde. Qué va. Lo bueno es que es el desayuno. Mi mamá hizo gorditas. Bueno, mi mamá hizo el guiso. Y Marta hizo las gorditas. A ver, preséntales a Marta. Recién salitos. Ya conocen a Marta. Diles, a ver, diles quién eres. ¡Pinche Marta! No, ya conocen. Diles, hola, yo soy Marta. ¡Hola! ¡Le apena, Marta! Yo pues, hola, soy Marta. ¡Ay! Diles, saludos a todos. Saludos a todos. Sí. Ay, te van a venir de Estados Unidos. En Estados Unidos, en todos lados, acá. Te vas a ser famosa por las gorditas. Sí. Diles cómo las haces, porque me van a preguntar. No, Marta, la maseca. Porque yo le digo que le pongo manteca. Manteca. Sí, le pongo manteca. ¿Y no tienes manteca? Claro que no. Me dijo que no, que nada más así. Con agua. Me hubieras traído, mamá. Pues por eso le salen más ricas a ella. Tenía que ir hasta allá a comprar. Yo ya tengo mucha agua. Pero así ya. Está bueno. Bueno, entonces que le echaste agua nomás. Sí. Con razón le salen más ricas las tortillas. Le sale mi nombre. Ahorita me eché un taco. Bien bueno, porque Marta, el taquito que me eché, Marta hizo las tortillas. Dice que hace todos los días, ¿verdad? Sí. Qué bárbara, qué rico. Me voy a llevar a Marta conmigo a Los Ángeles, mamá. Pues tendrás que llevarte al marido y a los hijos. Todo dice tu mamá. Ay, me tengo que llevar a la mamá también. Bueno, ahora sí, adelantado su mouse. Esta receta no se las puse porque ya se las puse ahora que mi mamá fue a Los Ángeles. Ya les dijo mi mamá cómo hacer el guiso. Y ahorita Marta ya les dijo cómo hacer la masa. Faltó la manteca, nada más. Yo pues ahorita que ya termine, pueden ir a ver. Pero no vas a comer tú. Sí. ¿Quién hoy te dio una galleta, Mariana o María?
Mucho besito. Mucho besito. Bueno, muchos no. ¿Poquitos? Ah, sí, muchos. Poquito. Ok. Oye. Qué rico, ¿te gustó? Oye, también hay pollito, mi amorcito, come pollito también. Te ayudo, te lo parto. ¿Cómo se llama? Spaghetti. ¿Y en español? Pupa. Caca. Se llama ukulele. Ukulele. Se llama espagueti. Espagueti. ¿Y en inglés? Spaghetti. ¿Cómo se dice? Spaghetti. Spaghetti. Ah, spaghetti. Spaghetti. No he grabado mucho. Cuando íbamos en vueltas, mi mamá y yo, ya llegamos otra vez, ahora con mi mamá, a Yumurama. Vale, nos va a decir que porque me sordearon por nieve. Ups. Mango, tantitas fresas hay por ahí. Sí. Y Ferrero, Deli. Y la original nieve. Buenos días, mis chiquillos y mis chiquillas. ¿Cómo están? Ahora sí, estoy descansada, bañada. No, yo definitivamente cuando mejores videos tengo, mejores vlogs tengo, es cuando ya me bañé, ya respiro a gusto. El día de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y aparte, vamos a ir a comer a Curricanes, se llama, tengo entendido. Es un restaurante de mariscos que está en Arboleda. Es el lugar bien bonito al que fuimos, que llevamos a Michi, que les dije, wow. Ese lugar, vamos a ir por el cumpleaños de Araí, porque mi prima Araí cumple años mañana, y mañana va a tener su fiesta, y se va a festejar, de hecho, en casa de mi prima Leti. Y entonces yo le dije, oye, ¿qué te parece si te llevamos a comer por tu cumple? De que la otra, sí. Entonces, pues vamos a ir mi mamá y yo. Valerie se fue a Acapulco, nos dejó. Vale se fue a Acapulco hoy en la mañana a una despedida, todo el fin de semana, entonces Vale no va. Pero va a ir Carla con Sabacito, va a ir Leti y Araí. Y ando viendo si va a ir Denise o no. Y mis primas Maril y Mariana no han dicho. Pero bueno, sí va a estar cool. Y ahorita mi mamá va a poner su café. Ay, mamá, pero deberías de poner... Ay, ¿dónde está el café normal? Es que mi mamá pone descafeinado, no me hace ni cosquillas. Café normal. Aquí está. Lo dice que yo dije aquí un café. Yo sí me había traído uno de Starbucks. Pero no. A ver si tiene el Pike Rose, que es el que me gusta a mí. Porque si es uno de sabor de caramelo, que creo que me trajo uno, no me gustó tanto. Pero bueno, ahorita yo traigo antojo de dos panes tostados con frijoles, queso y salsa. Porque mi mamá hizo queso. Oigan, es que traigo perdidas mis toallitas desmaquillantes y no me desmaquillé otra vez. Mi mamá hizo salsa ayer, pero en la noche, entonces no me tocó probarla. Entonces quiero hacer pues tipo molletes, pero no molletes porque es con pan cuadrado, ¿verdad? Pero ese es el antojo que traigo de almorzar. En la mañana comí tantita papaya. La mañana Michi andaba fascinada porque su flaquito la llevó a la escuela. Pero es que Michi hasta le dice, no, pero de camachito. Entonces, ahí va mi papá de camachito. A ver. Este es el que tengo normal y tengo de Starbucks. A ver, de Starbucks, ya sabes. Yum. Terminé revolviéndole el queso en los frijoles. Yum. Provecho. Hola, ya voy por mi niña. Me puse esta chaquetita porque según yo todavía iba a estar frío, pero nada más es como que la mini brisa, pero la verdad sí está rico. Ya salió el sol por fin. Según yo se va a volver a descomponer el fin de semana. Siempre estoy pronosticando el tiempo acá. Es que yo vine con la mentalidad de que iba a llover o iba a ser frío solamente un día, unos días al que yo llegara, y después ya iba a estar bien rico. Entonces yo estoy como que sigo esperando que ya esté bien rico todo el tiempo. Ya nos hartamos de la lluvia, de estar nublado y así. Pero bueno, ya voy por la niña. No sé ni a qué hora nos vamos a ir a comer y así. Todavía me tengo que pintar y peinar. Y todavía le tengo que comprar a Michi los aretes, no se los he comprado. Entonces quisiera poder hacer todo eso hoy. Ya vengo con mi niña, saluda a todos. Mommy, the genie now is on number 2. En la 1. Oye, saluda a todos, mi amor. Hola. Pues ya me quedé un ratito en la escuela de Michi.
porque ya les avisé que Michi sí iba a estar en el festival para que la incluyan en las medidas de del disfraz. Mande, ese es en la 1. Y también ya le mandé pedir, les pregunté que si tenían uniformes, porque pues ya, si ya sabemos que va a estar más tiempo. Y aparte Michi me lo pidió el uniforme, que yo no tengo igual que todos. Y ok, ya te lo voy a comprar. ¿Qué libro quieres? Libro de la escuela. Siempre de regreso a la escuela le gusta hacer esto. Está muy ofendida porque no la dejé ir. Yo no hice nada, tú no te acordaste de caminar por ahí. Está muy ofendida porque no la dejé caminar por ahí. Pero ella no se acordó. Vente. Qué bonita mi princesa. Va a recoger, no, a recoger ya. Va a recoger su rompecabezas y se lo va a llevar para hacerlo en el restaurante, según ella. Recógelo, mi amor, por favor. ¿De qué es? Es de Super Marvel, no sé cómo se llama. Captain Marvel. Captain Marvel. Yo ya me pinté tantito nada más, porque no me gusta andar tan producida. Y me sequé el pelo tantito porque Vale se llevó la plancha. Me gusta secármelo y solo plancharme las puntas porque ya las traigo feas. Ya les dije que ya me quiero cortar y pintar el pelo, ya es hora. Ya cuando no me lo peino hace mucho negro y güero. Ahorita no porque me lo sequé, pero ya no lo traigo como me gusta. Y me puse este vestidito que es como bata con tenis deli, como ya que salió otra vez el sol. Se me hace que nada más vamos a ir Carla, Leti, Araí y yo. Denis no ha confirmado. Y estoy esperando a mi mamá que se estaba peinando el copete, algo así. Porque también va. Y bueno, como que ahorita les grabo. Estamos aquí en Arboleda. Michi casi se queda dormida en el carro. Y anda con mi mamá. Y ya llegó Leti. Y Araí ahí viene en camino. Y Carla también va a llegar. Hola festejada, se planchó el pelo y todo, hola, se produjo. Saluda a ti Araí, mi amor. ¿Qué onda, chiquita? Qué guapa. En perra, ya llegó en perra. Se emperró. Vamos a empezar el festejo. Estamos aquí en los Hurricanes, estamos esperando que nos den mesa para sentarnos. Y una tostada de atún deli. Y la prima pidió cóctel de camarón. Cóctel de camarón, mi amiga, yo también pedimos igual. Y yo pedí un clamatito deli. Y cóctel de camarón y vean, deli. Te traen en dos platos y abajo está hielito para que se quede fresco. Qué rico. Y Michi hizo papitas y nubes. Yummy. Bueno, espérate. Felicitada la cumpleañera y nada es de trabajo. ¿Lo viste? Todo es puro, pura llamada de puro hombre. Buenas tardes. Y miren, miren lo que ya pidió la festejada. Ya, ya. Ahí. Ya empezó a festejarse. Michi le dio un celular tanto porque así quiera jugar. No, y gracias por ayudarme, güey. Ahora sí te pasas. ¿Cuánto tú le me lleno? Michi, ¿qué haces? Miren, tienen aquí como que jueguitos bien padres para las. ¿Cómo se me quedan viendo con la cámara? Okay. You want to show the vlog what you're doing? ¿Qué quieres enseñar? Pero en español, mi amor. No te escucharon otra vez. Vlog, yo estoy jugando Lego. Ah, vlog, le estás diciendo a todos en el vlog. Se les quiero decir a todos en el vlog. Qué bonito, mi amor. Oye, ahí viene Sabacito. No, todavía no llega, ahí viene en camino. Ya me dijo su mamá. ¿Yo puedo? Saluden. Es que ellas preguntan que si este video va a estar en YouTube y quieren saludar. Hola. Qué linda. Un cappuccino. Qué rico. Es el pay de plátano, mami. Se ve delicioso. Mi prima le está tomando foto para Instagram. Saludos a todos los que se les antoja. A ver qué tal este pay de plátano. Siempre que vengo a restaurantes de mariscos me gusta pedir el famoso pay de plátano. Vamos a ver qué tal está este.
Ya llegó el pay de plátano. Oye, dijeron que si querías una mesa allá afuera, pero es esa de la esquina. Pero búngalo, si quieres checar eso, búngalo. Entonces, ya anda muy groovy la festejada. Ya está con todo. Bruce. Ya llegó Sabacito. Ay, como en febrero. Te vi hace dos años. Yo te vi hace dos años. El moño. La carne del moño. El señor de la casa de la vida. Sí, del hijo bien canchada. Pero me lo vas con el tráfico. Y ahí vienen, ya van a estar correteando. Invité a Patty de que esto, que el otro. Salud. Salud y happy birthday. Yes. La limonada de Michi, güey. Echemos que haga. Que se eche agua. Aquí seguimos con el festejo. Ya la prima se sirvió uno. Vente, mi amor. Mande. Sabacito está con su mamá, pero ya vamos a ir a otra mesa afuera. Miren, nos pasaron para afuera porque ahorita llega un grupo cubano. Y pues la festejada quiere escuchar música. Y miren qué bonito, nos dieron un privado, un como bungalow que le llaman. A seguir festejando ahora ahí. ¿Mande? Sí, al ratito que nos vayamos a la casa. Vente. Es que su papá se fue a México y ahorita va a ir al aeropuerto por él. Métete ahí con tus tías. Ok, mira qué bonita mesa. Baila. Ya estamos afuerita con la disque música en vivo que es ni se oye. Hola. Hola, para Valentina. No, ya te dije que está en el doctor. Está pregunta y pregunte por Valentina. En el doctor. Andan haciendo. Estás con Vali, mi amor. Oye, Michi, vamos al baño, Michelle. Espérate. Happy birthday. Happy birthday. Sí, oye, pero dile feliz cumpleaños, tía Araí. Dale un abrazo y besito. Ay, cochita. ¿Cómo se llama ahí? Felicidades. Soy Michi, la valentía su madre. Y yo, los M&M's. Eso sí, señora. ¿Vos una doña? Que yo soy una doña. Es que miren, me dio un chorro de frío. Y me dio una colchita. Y me dice, su silla, señora. Ya, de cuenta que graba. ¿Estás grabando, estúpida? Sí, eso quiero que expliques el de ya siéntese, señora. Pues lo de su silla, señora. Porque es una viejita que se está quejando de todo. Le falta pedir el atole. Saludos. Pide todo porque tiene frío y estamos a 30 grados. Saludos. Lo que pasa es que me dio frío. Estábamos adentro. Y dice Araí de que, bueno, ahorita no salimos porque va a estar el grupo en vivo. Y yo, sí, pero al final no, porque está bien frío. Porque yo me vine en vestidito, oiga. Entonces estoy tapada, tipo, literal hasta acá. Y esta me dice, sí, ya señora, ya siente señora. Ahorita les voy a poner una foto, a ver por si ya en el meme. Bueno, oiga, pues yo ya me voy, pero mi mamá me va a sordear. Me dijo, bueno, pues estoy atrás con la niña. Yo me quedo aquí un ratito. Bueno, bye. Ahí me avisa que os llegas a la casa. De aquí, bye. De aquí a la estrada. Mi mamá a las 2 de la mañana, 4:20 de la madrugada. Como que otro, o sea, en todo el pasillo hay demasiados restaurantes, como terrazas. Está súper bonito aquí, ¿eh? Si no han venido a Arboleda de Monterrey, se los súper recomiendo. Claro que aquí ya es más tipo de salir, ¿verdad?
Y yo ya me llevo a mi niña, hasta mi mamá me rumbó. Ya estamos en la casa, Michi y yo, y no hay nadie. Resulta que nos venimos muy temprano, pero no, ya se estaba haciendo tarde, son las 9:30. Ay, tarde, literal, como hiciera ahí la señora. Pero pues para la niña y estar en un ambiente de adultos, pues no, ¿verdad? Y sí me aguantó bastante, o sea, Michi se porta súper bien en los restaurantes, sí me aguantó. Digo, sí le tuve que dar mi teléfono un ratito. Pero estuvo jugando muy bien, estuvo platicando. De que acá, no, grabando acá. Mande, mi amor. Claro que no. Ya sabes que no. No. Dice, con más de tu castigo, dice ahí. Bueno, unas por otras, unas por otras. Ahorita vamos a ver una movie, Michi y yo. Y a descansar. Yo también. Pero la que yo. ¿Qué te trajo, flaquito? No, hombre, ya vio el cupcake. Ay, mi papá fue Michi y le trajo. A ver, papi. Le trajo a Michi un quequito con un anillo de Ariel. ¿Cómo se dice? Dale un abrazo a tu abuelito, mi amor, que te trajo un quequito. No, 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 no. No, despacito, despacito. Cuidado con el jugo aquí, papi. Oigan, pues ya estamos en la casa. Déjenme no mandar como al perro tantito. Ya estamos en la casa y ahorita creo que ya voy a despintar. Ay, perdón. Ya soy señora, ya me canso a las 10. Mi mamá sigue de fiesta, no ha llegado. Cállense. Michi le pasó todo el chisme a mi papá. Y Vali se quedó. Y Vali no se vino contigo a la casa, flaquito, porque a mí me dijo, le voy a decir a flaquito que Vali se quedó, muy indignada. Pasándole el chisme a mi papá. Y bueno, ahorita estamos viendo la tele, Michi, mi papá y yo. Y yo creo que me voy a acostar temprano, porque ya me cansé. Anduvimos el día todo el... Nos quedamos ahí un chorro de tiempo, oigan. Un chorro. Pero estuvo padre, estuvo divertido. Les digo, mañana es el cumpleaños de Araí. Mañana se festeja, de hecho, en casa de Leti. Van a ir todos sus amigos, van a hacer fiesta. Tiene muchos amigos Araí. Araí es como mi tío Beto. O sea, es de esas personas que tiene un imán, que te atrae, nomás quiere estar alrededor de ella, porque todo lo que dice te da risa, te entretiene. Definitivamente sí tiene un imán mi prima. Entonces sí, mañana yo creo que la fiesta va a estar llena. Le dije a Carla que me acompañara, porque Vale y Paco, pues son los que me acompañarían. Están en... Bueno, Vale se fue a Acapulco, pero bueno, pues como quiera van a estar, me imagino que van a ir mis otros primos. Y pues ahí va a estar Leti también. Pues le dije, Carla, pues vamos un ratito. Entonces, discúlpeme. Perdón, tuve que bostezar otra vez. Pero bueno, sí la pasamos muy bien hoy. Mañana yo tengo una despedida de Dani, una amiga mía, que conocí en Los Ángeles, es de aquí. Y estuvo, antes de que yo me casara y antes de yo tener a Michelle, estuvo viviendo conmigo en el departamento de que yo tenía soltera en como por unos meses. Y luego ella es la que se quedó cuando yo trabajaba en Downtown, cuando yo tuve a Michelle. Entonces nos hicimos como, es como mi hermanita, la quiero mucho como mi hermanita, es de la de Vale y se va a casar, entonces... Ya me había mandado la invitación de su despedida, pero de esas que se me fue la onda, porque creo que me la mandó por Facebook. Y como yo tagué en Instagram algo de Michi, me dijo, tú ya estás en Monterrey. Me dijo, mañana es mi despedida, ven. Y yo, sí, porque la quiero muchísimo. Entonces mañana es a las 10 de la mañana. Le dije a mi mamá que me acompañara, porque mi mamá y yo, según nosotras, vamos a ir mañana al centro. Pero me dice, porque quiero ir por moños, oigan, y quiero ir a comprar como novedades para el playdate de Michi de Pascua. Ay, ¿qué creen? La güera se fue a Laredo hoy y ya me va a traer una... Dije que me comprara una canastita de Easter y ya me mandó fotos bien linda la güera. Entonces ya me la compró. Michi ya tiene canasta de Pascua. God, ya, un pendiente menos. Y bueno, todo lo demás de que los huevitos, decoraciones y así, pues los vamos a comprar aquí. Los de plástico y los de cascarón. Dicen mis amigas que en Walmart aquí hay... Entonces quiero ir al centro, quiero ir a Walmart, quiero ir a HEB, a todos los lados que tengan como cosas bonitas para hacerle su playdate de Easter a la niña, el jueves si Dios quiere. Y el viernes creo que también tiene otro de los niños de su escuela. Entonces sí, ya saben, en Monterrey, en México siempre hay fiestas.
Y pues bueno, entonces yo creo que ya voy a despedir en este vlog. Ayer y hoy como que no grabé mucho, pero bueno, como quiera, ahí viene el fin de semana y ahí les grabo mucho. Muchísimas gracias por ver este vlog y por seguir viéndome. Si son nuevos, bienvenidos. Ya vi que hay gente nueva por aquí. Cada día llega más gente a esta gran familia que hemos estado haciendo. Y pues ya saben que los quiero mucho. Y yo feliz de que estén aquí, me apoyen y siempre los quiero mucho. Que Diosito me los bendiga. Bye.